Por aquí, licenciado. Sí. Muy buenos días, yo soy Hernando Ramírez Santos, editor de la revista Abasto en Estados Unidos. Hablando acerca del comercio internacional, el señor Valls habló sobre este crecimiento en las relaciones comerciales con Europa y tanto también con Asia, y cómo está creciendo el comercio con México. Pero hablando sobre sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes el impacto que pueda tener el nuevo acuerdo que reemplazará el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y los aranceles que también pues afectan a muchísimas empresas en ambos países? Bueno, lo cierto es que hay una renovación del acuerdo y el tratado, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que esperar. Yo creo que el acuerdo es a 3 años vista todavía. La implementación de los acuerdos lo veremos en breve. Y a nadie se le escapa de que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos son las que son, y por lo tanto esperemos que todo continúe en la misma forma, ¿no? Yo creo que tanto para el beneficio de los principales productos agroalimentarios mexicanos, porque una muy buena entrada y una fuerte relación comercial en Estados Unidos, y la dependencia de Estados Unidos con toda, ya no solo la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, sino que traslada más allá pues el producto agroalimentario mexicano, que tiene un consumo muy elevado, insisto, no solo entre la población mexicana, sino entre la población estadounidense, ¿no? Por lo tanto, ahí el consumidor es el que también manda en esas relaciones de comerciales, pero el consumidor está en el centro y en definitiva es el comprador en los lineales de la gran distribución organizada o también los canales de restauración, y bueno, puede venirse afectado por aspectos de carácter arancelario que todavía pues están por venir. ¿Pero ustedes consideran que de todas maneras van a mejorar o a crecer las exportaciones de productos alimenticios y de bebidas de México a Estados Unidos? Sí, yo creo que, por supuesto que este periodo de ajuste, en que hay ajuste de aranceles, etc., puede afectar algunas categorías de productos, en particular, pero la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo creo que va a terminar de darse, va a terminar de acomodarse. Por supuesto, nos conviene a los tres países, es algo que es de conveniencia para los tres países. Entonces, independientemente de las declaraciones que se estén dando últimamente, creo que la parte importante de la negociación se llevó el año pasado. Ahora habrá que terminar esa ratificación, pero seguramente va a ser un ganar-ganar para los tres países. Es algo que nos complementamos en productos agropecuarios, nos complementamos en muchos productos. Es la zona económica pues, más importante del mundo, y esta va a seguir creciendo. Yo no dudo que habrá algunos tropiezos en el camino, pero seguramente vamos a tener una renovación exitosa con una zona económica en crecimiento. Porque en el sector agrícola, legisladores estadounidenses han estado presionando debido a los precios de productos, por ejemplo, como el tomate y otros productos vegetales y de frutas, y están tratando de pasar legislaciones en los cuales se impida pues, el ingreso de productos que son de muy bajo precio, que vienen de México y que están creando una competencia supuestamente desleal con los productores agrícolas en Estados Unidos. Por ejemplo, en el estado de la Florida están haciendo una gran presión para impedir que sigan entrando productos como el tomate o precios muy bajos desde México hacia estas regiones. Bueno, esta presión también se dio en la negociación anterior del Tratado de Libre Comercio. Estas presiones son normales cuando existe la posibilidad de abrir o cerrar una negociación. Yo creo que al final de cuentas los países ven las conveniencias, son conveniencias en general, porque
Me dice, oiga, son precios bajos. Sí, pues el consumidor quiere precios bajos, no quiere precios altos. Por más que los productores de naranja de Florida estén cabildeando y felices de la vida porque le suban el precio, pues el consumidor quiere los precios más bajos. Y al final de cuentas, pues todo esto entra en juego para una negociación. Este es un área de comercio que ha crecido pues, a doble dígito en los últimos años. Sería suicida que empezáramos a ponerle barreras. Todo este ruido pues es normal, yo creo. Son temas de elecciones, son de allá también los representantes de en el Senado, en la Cámara de Representantes también buscan su reelección y buscan quedar bien con sus electores. Eso es algo que se ve en el mundo. No es privativo de Estados Unidos. Al final de cuentas, el acuerdo de libre comercio le conviene a los tres países. Es negocio para los tres países. Las economías han estado creciendo en los tres países. Y si bien se dan estos brotes, pues también pasa en otro lado. Vean ahora en Europa y con el Brexit, etc. No es solo en esta zona económica donde está pasando. Y precisamente por eso en México estamos, y qué bueno que también recibamos estas sacudidas, estamos abriendo nuestras opciones, no nada más depender de un solo mercado. Por eso estamos haciendo alianzas con la Unión Europea, con Asia, se están viendo otros mercados a los cuales nuestros productos puedan llegar y tengamos una mucho mayor penetración. Por supuesto que el mercado grande, el que más nos conviene, es el de Estados Unidos, pero pues hay otras opciones, hay otros mercados. En México ha podido incursionar con productos del campo de forma muy exitosa en Asia, ¿no? Toda la venta de ciertos productos a Japón, que buscan la mayor calidad, pues ahí estamos con presencia en los mercados más sofisticados del mundo, con productos del campo que han llegado a atacar mercados de forma exitosa. Yo creo que esto es lo que pasa en todas las negociaciones y bueno, si nos ponemos a ver la historia, siempre ha pasado, ¿no? Estamos viviendo un momento ahí difícil, pero creo que lo vamos a pasar bien. Perfecto, algún medio.